El Museo Bolivariano de Soledad ha sufrido varias intervenciones, la más reciente entre el 2017 y el 2018. Fueron más de 1.000 millones de pesos los invertidos en este inmueble declarado Patrimonio Nacional. A falta de visitantes, hoy el Museo Bolivariano tiene la visita del comején y de los murciélagos. El museo en estos momentos está siendo afectado por la gran humedad. La humedad ha penetrado todas las paredes. El comején, si tú miras, por ejemplo, el mallado, el entramado de madera de la azotea, está siendo carcomido por el comején, y eso es grave, porque es la azotea y se puede desplomar. Que nuevamente volvieron los murciélagos, porque no ha habido Dios y ayuda para que buscaran unos sensores que emitieran unas ondas para que los murciélagos no se tomaran, para ahuyentarlos. Y la otra cuestión grave es la ceiba bolivariana revivida, que está enferma, tiene tuberculosis, donde se está viniendo a pedazos. Hace un mes y medio presentamos un proyecto al Banco de Proyectos del municipio de Soledad. Nos dieron viabilidad. Estamos en los trámites precontractuales que se están desarrollando a través de la Secretaría General, donde se va a hacer un mantenimiento general del mismo, como pintura, las partes eléctricas, las baterías de los baños, algunas puertas, unos retoques, la parte de los techos, porque el comején nos está invadiendo esa parte, y vamos a tratar de que se mantenga su estado como se recibió por parte de la Gobernación del Atlántico. Para volver a funcionar, el Museo Bolivariano espera una nueva inversión por 220 millones de pesos, así lo informó la Administración Municipal.